Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Abrimos ahora la columna de salud visual. Recibimos al doctor Martín Meroff, oftalmólogo. Hoy nos propone hablar de un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con la historia de los lentes intraoculares. Porque hemos hablado mucho aquí, bueno, de intervenciones, de operaciones. Pero bueno, ¿cómo vi? ¿De dónde surgen? ¿Cómo a alguien se le ocurrió crearlas? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Viste que estoy entusiasmada, ¿no? No te dejé hablar. No, no, traje algunas imágenes y es muy lindo porque en realidad la historia empieza, lo descubre un inglés que hace un descubrimiento, el descubridor, el inventor, se dice, es el que frente a una misma situación piensa diferente. ¿Y qué le sucede a este oftalmólogo? Ve que los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial tenían el parabrisas, lo habían hecho de acrílico, que ahí ven, está la imagen de uno de los aviones y que uno dice, ¿qué tiene que ver un avión con la oftalmología? Y él veía a los pilotos, que no es como las películas que vemos ahora, que disparan un misil y el otro explota, no. En aquel momento tenía una metralleta, una ametralladora, y les disparaba el parabrisa y había fragmentos del parabrisa, cuando se rompía, que se les metía en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que descubre este oftalmólogo? Que ese acrílico era inerte, no producía reacción. Porque el vidrio dentro del ojo es tóxico. Porque el vidrio de ventana, el vidrio que ustedes tienen en la casa, tiene plomo. Y el plomo es tóxico para la retina. Por eso si alguien tiene un accidente y se le mete un pedacito de vidrio dentro del ojo, hay que operarlo y sacarlo. Pero si fuera un pedazo de acrílico, de repente uno pudiera no tocarlo. Si no dio infección, no pasó nada. Y Ridley, Harold Ridley, que es el que descubre esto, descubre que pedazos de fragmento de acrílico le quedan dentro del ojo, que ahí está la foto de Harold Ridley, que después en Inglaterra lo nombraron Sir y tuvo todos sus títulos. Y hace ese primer lente que es un disquito. Sacaba el cristalino y le metía un disco dentro del ojo. Sustituye el cristalino por un disco de acrílico. Y ahí surgen las lentes intraoculares. Y ese disco de acrílico, ¿cuál era el problema? Lo que él no pensó. Que nosotros en la naturaleza, el cristalino está suspendido por unas fibras. Entonces vos te rascás el ojo y no tenés algo duro dentro del ojo que te rasques contra él. Cuando él les puso este disco dentro, no te podías rascar. Te lastimaba. Porque te rascaba, te lastimabas. Claro. Tenías dentro un disco de plástico dentro del ojo. Pero ¿qué es lo que había cambiado él? Él con eso cambió que hasta ese momento vos te operabas de catarata, era maravilloso. Mi abuelo operaba y la gente volvía a ver. Pero volvía a ver, veía bultos, veía cosas, le faltaba un aumento porque le faltaba el cristalino. Y ahí se usaban que, ustedes son muy jóvenes, pero capaz que algún pariente muy viejo vieron, con unos lentes que parecían con dos lupas, medias verdosas se hacían. Que popularmente se dice, y es un término normal de la lengua castellana, que es un culo de botella. Ajá. Vamos a decirlo porque todo el mundo lo dice, van a decir Martín lo que dijo, no. Pero es así, usaban esos lentes y la calidad de esa visión, recuperaban la visión, veían bárbaros, para todo el mundo era bárbaro, pero tenía muchas aberraciones. Porque los lentes gruesos, cuanto más grueso es, más aberraciones. Vos si no mirabas al centro, ya veías un poco más deformado. La gente era lo que tenía. ¿Qué pasa, amigo? Menos aumento. Igual los bordes los veo medio torcidos. Los ves torcidos. Estos usaban, eran lentes de 12 de aumento. 12, 13, 11. Entonces, con eso no se veía buena calidad. Entonces, él cambia totalmente. Él descubre eso y es un cambio brutal. ¿En qué año estamos hablando de esto? Enseguida, pues, de la Segunda Guerra, en el 50, 50 y poco, empieza a desarrollar las lentes. Lo que pasa es que él descubre el material, descubre la lente y recién después son holandeses y rusos que siguen investigando y ahí se ven una cantidad de lentes que es cuando se les ocurre poner las patitas, que se llaman ápticos. Que tú nos has mostrado aquí cuando has traído. Que tienen dos patitas ahora, pero ahí empezaron la cantidad de patitas de ponerle de una forma a la otra para que se agarren, para que la lente quedara fija. Y esas patitas, ¿qué es lo que permitía? Que no tenías un disco entero rígido que vos te rascabas contra él. Cada uno se inventó su patita, su forma, hasta que con el tiempo se llegó a esa forma de dos patitas que tienen, que son como una para cada lado. Vendría a ser la del medio, ¿no? Lo más parecido ahora. Sí, es la del medio, que ahí tienen, y ahí sigue la evolución de dos patitas que eran de polipropileno, ahora que es todo el mismo material que es de acrílico, que es como las que he mostrado y todo. Pero lo lindo de esto es cómo fueron avances sucesivos. En el 50 ya había el material, pero después les llevó como 20 años más colocarle las patitas para que realmente fuera aplicable. Y sí, perfeccionarlo, ¿no? Perfeccionarlo. Y después costó mucho que también todos los cambios
la ciencia los tiene que aceptar, porque muchas veces hay uno que dice, tengo la solución, y todo el mundo dice, este está loco. Yo qué sé, este que viene y dice que tenemos que meterle un plástico entre el ojo. Claro. ¿Quién se anima a meterle, a cambiar un paradigma y decir, yo voy a operar y meter un plástico entre el ojo? Es un cuerpo extraño dentro del cuerpo, y nada más y nada menos que la sensibilidad del ojo, ¿no? Pero el ojo adentro no tiene sensibilidad de dolor ni nada. No, pero es un sistema muy delicadito. Es sumamente delicado, pero fíjate que hoy en día hay millones, cientos de millones de lentes colocadas que te cambian la vida, que te mejoran la calidad de vida. ¿Y cómo todo surgió del descubrimiento de alguien que vio? Era un médico que veía los pacientes, los pilotos, y de ver que esos fragmentos eran inertes dentro del ojo, fue y llevó. Y hoy en día yo cuando vengo les cuento que la lente la hacen trifocal, que le hacen esto, que le hacen lo otro, pero el origen estuvo en eso, en esa observación maravillosa, sí, de que el acrílico era inerte. Después, doctor, fueron cambiando. ¿Cómo pasamos de empezar por las cataratas, ¿no? Ese fue como el primer objetivo, a corregir otras patologías, como creo que hasta la presbicia, ¿no? Se soluciona. Claro, pero después de que se tenía la lente, sí, se empezó a investigar y buscar corregir no solo la catarata, y hoy en día lo que yo decía la otra vez, hoy en día ya no es operar la catarata y le saqué la catarata, hoy en día es operar la catarata, corregir la ametropía, es decir, si tenía miopía, si tenía hipermetropía, si tenía astigmatismo, y corregir la presbicia. No lo podemos hacer siempre por un tema económico, que las lentes que corrigen la presbicia son más caras, pero si salieran lo mismo, nosotros les colocaríamos la mejor lente a todo el mundo. La trifocal, la de rango extendido. Es decir, ya no es solo sacar la catarata. Y ese camino empezó hace 50 años con el descubrimiento que ese acrílico era inerte dentro del ojo, que no producía una reacción tóxica. Uh-huh. ¿Los niveles de calidad, perdón, May, se vienen manteniendo? O sea, más allá del avance en las prestaciones, ¿vienen mejorando también los niveles de calidad del acrílico, de los materiales del cuerpo que entra en el ojo? Ahí el problema que tenés es como todo. Cuanto mejor es el acrílico, más controles de calidad tiene. Y todavía la mayoría de los controles de calidad los hace una persona. Y eso encarece las lentes. Se dice que en realidad la lente trifocal, que tiene 13 anillos diferentes y todo, es muy cara de hacer, porque para controlar cada uno de esos anillos, la calidad y todo, le lleva como 50 minutos de un técnico controlándolo. Lentilla por lentilla. Entonces la encarece mucho. Vos no podés fabricar, no las larga una máquina sino más. Tenés que controlar que cada cosita esté bien. Entonces una lente común la controlan en 25 segundos. Entonces eso te varía el costo. Y ahí también tenés costos mucho más baratos en lentes a veces hechos en países del tercer mundo con menos control de calidad. Uh-huh. Vos tenés lentes que van de cerca de $1,000 a lentes que valen $10. ¿La clínica cuáles usan? Nosotros usamos todo muy caro. Usamos en general todo de grandes controles de calidad, porque nosotros justamente hacemos la cirugía más moderna, tratamos de hacerlo mejor, entonces yo no te puedo colocar un lente, uh-huh, que yo después no sé si vos no ves bien o ves los bordes mal porque la lente no es buena. Entonces, nosotros en general lo que usamos es todo el laboratorio Alcon, que es el laboratorio más grande de oftalmología y que tiene enormes estándares de calidad. Hay otras marcas que son excelentes en el medio y todo, hay marcas alemanas, hay de todo. Pero después hay otras marcas que yo no digo que sean malas, pero le confía menos porque tienen menos controles de calidad. Sí. Digo, estas lentes pasaron por aprobación de la FDA y por aprobación de la EMA europea, que es el mecanismo regulador. Otras lentes no. Entonces, vos a veces decís, yo si puedo pagar, ¿me colocaría la de 10 o me coloco una lente de $400, $500? Porque tampoco no es que salga $200,000, que vos decís, no, está, uh-huh, no lo puedo pagar, me tengo que poner la de $1,000. La lente más cara sale $1,000. Claro. Entonces, mil y pico, entonces las diferencias van en eso. Y el procedimiento, porque hablamos mucho de la lentilla, ¿no? Pero antes cómo era y ahora cómo es, cuánto tiempo de recuperación lleva, qué tan inmediatas son las operaciones, en el día ya te vas. Los egipcios empezaron a operar. Cuando tenían la catarata total, que tenía la pupila blanca, que no veían como si fuera esto, lo que hacían era clavarle una aguja y apretaban para atrás y les tiraban el cristalino hacia atrás. En eso consistía, entonces vos le sacabas lo que estaba opaco. De ahí se llegó, mi abuelo operaba y les abría el ojo por la mitad, abría medio ojo. Y exprimía y sacaba el cristalino entero. Y como no había suturas,
les ataban, los momificaban, le ponían un parche y le vendaban toda la cabeza y el paciente tenía que pasar 20 días hasta que cicatrizara un poco quieto acostado. Pero volvían a ver y usaban aquel lente grueso. Después, mi padre, la generación papá, cuando va con su beca a Alemania, y trae de Alemania las primeras suturas. Entonces, el gran cambio era suturar. Podían coser el ojo y el posoperatorio era mucho mejor. Claro. Entonces, de abrir 14 milímetros, después se bajó a abrir 12, 10 milímetros y se suturaba. Y después, papá jorobaba siempre, me dice, yo traje de Alemania las suturas y ahora vos sos la generación que vuelve a operar sin suturas. Porque al poder achicar la incisión, al romper con ultrasonido, nos fuimos a que hoy en día operamos por 2 milímetros. Claro. Entonces, la evolución es de hacer, es lo mismo un poco que la cirugía general. Te operaban de apendicitis, primero con un corte en la mitad, después con un corte inferior medio oblicuo, y hoy en día te operan por la laparoscópica. Claro. Entonces, esa misma evolución hizo la oftalmología a ir a una incisión chiquitita que nosotros operamos y al otro día el paciente está manejando, se reintegra a trabajar. Doctor, tremendo, muchas gracias. Tremendo. Un placer. Estamos aprendiendo. Nos vamos, un montón. Nos vamos a convertir en colegas en cualquier momento. Muchas gracias. Por favor. Un placer estar acá. Cerramos por aquí entonces la columna de salud visual con el doctor Martín Meroff de la clínica Profesor Albert Meroff. A propósito de la historia, cómo se crearon y qué prestaciones han ido logrando con el correr de los años los lentes intraoculares. Ya son